Carlanos y carlanas, mi nombre es Leandro y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Historia de Warcraft. Hoy estamos en el capítulo 3 titulado Kalendor Antiguo. Estamos en la línea temporal 16.000 años antes de la apertura del Portal Oscuro. Generación tras generación, la vida seguía floreciendo en Azeroth. La parte más evidente fueron los densos bosques que rodeaban el Pozo de la Eternidad. La fuente de sangre arcana que emanaba de Titán Durmiente Azeroth aumentaba los ciclos de crecimiento de la vida. En poco tiempo, los seres evolucionaban de sus formas primitivas. Entre estos seres estaban los trolls, recolectores y cazadores que habitaban en los bosques de Azeroth. Aunque los trolls eran poco inteligentes, poseían agilidad y fuerza increíble. Su fisiología única les permitía recuperarse de lesiones físicas en muy poco tiempo. Incluso podían regenerar miembros perdidos. Los primeros trolls desarrollaron una amplia gama de costumbres supersticiosas. Algunos practicaban el canibalismo y se dedicaban a la guerra. Otros tenían conocimientos en prácticas místicas y meditación. Otros perfeccionaron sus lazos con una fuerza oscura llamada magia vudú. Independientemente de qué costumbre tuvieran todos los trolls, compartían una religión en común que giraba en torno a los dioses salvajes de Kalendor. Los trolls llamaban a estos seres los Loa y eran considerados sus divinidades. Debido al respeto de los dioses salvajes, los trolls se reunieron cerca de los picos del sur de Kalendor y construyeron ahí sus hogares. El grupo más poderoso de los trolls era la tribu Sandalar, que ocuparon casi la totalidad del terreno. En sus picos más altos construyeron unos pequeños campamentos que con el tiempo se transformarían en una bulliciosa ciudad llamada Zundazar. Durante los siglos siguientes, otras tribus emergieron para desafiar a los Sandalari por el poder y territorio. Las tribus más notables eran los temibles Gurubashi, Amani y Drakari. Los Gurubashi y Amani reclamaban tierras ricas en recursos, selvas y bosques de Kalendor, y aunque ya se habían enfrentado en pequeñas escaramuzas, sabían que una verdadera guerra sería costosa para ambos bandos, por lo que seguían indecisos de iniciar la guerra o no. Mientras tanto, un grupo de trolls se acercó a un montículo de tierra que estaba prohibido. Durante años, ningún troll se acercó a aquel lugar, ya que una magia oscura emanaba, pero el grupo curioso se acercó y descubrió una horrible criatura que dormía ahí. Teniendo presente que los Loa le temían, estos trolls realizaron rituales y sacrificios para despertar a la criatura. Con la sangre de los sacrificios, la criatura despertó y acabó con todos los trolls. Era un Catraxi, llamado Kitix, el mismo que había sobrevivido a la pelea contra Teal y había escapado a las montañas sagradas para hibernar y recuperarse. El Catraxi consideraba a la civilización troll como un desperdicio, una débil sombra de lo que fue el Imperio Oscuro en otros tiempos. Yo lo mandaleo. Kitix sabía que los dioses antiguos disfrutarían ver esta civilización en ruinas, por lo que concentró su poder y buscó alguna raza que pudiera ayudarlo en su misión. Encontró a los Akir. Estos insectoides habían servido a los dioses antiguos cuando el Imperio Oscuro se mantenía en pie, pero con su derrota permanecieron ocultos en pequeñas madrigueras y túneles bajo tierra. Kitix reunió a los enjambres Akir para llevarlos a la guerra, y los Akir comenzaron la construcción de un vasto imperio subterráneo conocido como As-Akir. Desde las profundidades de la tierra atacaron, pero los trolls tenían experiencia en la caza y resistieron los ataques, pero la amenaza Akir era diferente a cualquier cosa que hubieran enfrentado. En estos ataques, numerosas tribus de trolls cayeron ante las legiones de insectos. Los Akir se acercaron peligrosamente a la montaña sagrada de Zundazar. Viendo esto, los Sandalari tenían que actuar, y dejando de lado sus diferencias, unieron a todas las tribus troll en una sola fuerza conocida como el Imperio de Zul. Los Sandalari tomaron el lugar de comandantes, ya que desde la altura de su templo podían detectar a los enemigos que se acercaban. Bajo el mando de los Sandalari, los troll usaban en las selvas tácticas de emboscada contra los Akir. En otros lugares, los sacerdotes veneraban e invocaban a los Loa para que atacaran a sus enemigos. En la cúspide de la batalla, los Loa se enfrentaron a Kitix y lo hirieron gravemente. El Catraxi escapó con un ejército de Akir, pero la fuerza principal seguía asediando Zundazar, pero los ejércitos de Troll los detuvieron. Sin embargo, los Sandalari sabían que la amenaza no había acabado. Si los Akir volvían a sus madrigueras subterráneas, volverían con más refuerzos. Para mantenerlos contenidos,
había que derrotarlos y vigilar todos los rincones de Azeroth, por lo que una parte del ejército se quedó para reforzar Sul'Dasar y las demás tribus marcharon para detener a Kitix y sus Sakir. Los Andalari prometieron a cada tribu que si derrotaban a los Sakir en cada zona, podrían quedarse con esas tierras. Los Drakkari atacaron la colonia Kir del norte helado y encontraron que varios Tol'vir que habían ido a Ulduar fueron transformados en destructores obsidianas. Con años de guerra, los Drakkari derrotaron a los destructores y arrasaron a los Sakir. Paralelamente, los Amani siguieron a Kitix para destruirlo. El Catraxi escapó a los bosques del noroeste rodeado de una legión infinita de Akir. Tras una batalla salvaje, los Amani cruzaron las mareas de insectos y llegaron hasta Kitix. En un último ataque suicida, miles de troll Amani se lanzaron sobre Kitix y le provocaron tantas heridas que al final el ignoto murió. La victoria fue muy costosa, solo unas decenas de Amani sobrevivieron. Desde ese día, la tribu se ganaría una temida reputación entre los trolls. En lo alto del monte donde Kitix fue abatido, los trolls construyeron un imperio que con el tiempo sería conocido como Sul'Aman. Con Kitix derrotado, los Sakir perdieron interés en su lucha contra los trolls. En ese momento, todo el ejército troll aprovechó e hizo añicos los bastiones restantes a Kir, matando a miles de insectos. Los sobrevivientes escaparon nuevamente a la seguridad subterránea. Con esto, los trolls se proclamaron victoriosos. Con la derrota, los Sakir se dividieron en tres, los Neruvianos, los Kirashi y los Mántides. Un grupo de Akir se refugiaron en el norte, donde tenían cerca Yogg-Saron. Con el tiempo, mutaron y se transformaron en Neruvianos. Otros Akir llegaron a la prisión de K'Thun, y con el poder del dios antiguo, se deformaron en Kirashi. Un grupo que seguía a Yashara antes de que fuera derrotado, regresó al desierto de Pavor y levantaron una colonia llamada Mantis Ves. Este grupo sería conocido como Mantid. Sin guerras que los mantuvieran aliados, cada tribu troll tomó su nuevo hogar y abandonó Sul'Dasar para siempre. A partir de allí, los imperios troll resurgirían durante milenios, siendo la fuerza más destructora de todo Azeroth. Aquí pueden ver un mapa de cómo era Azeroth durante los imperios trolls. Muchas gracias por mirar el video, dudas, sugerencias, comentarios, lo que quieras lo puedes dejar ahí abajo y yo te voy a responder en cuanto pueda. Voy a estar tomando alguna pregunta random que dejen para responderla en el próximo episodio. Pueden seguirme en mi Twitter, @carlandro, le mando saludos a Yuri Maciel, Jorge Rivera, Cristian ML, Joenny Amador, Álvaro Chinga Peralta, Flavio David, Matt Alvarado, Ale Gómez, Mario Sepúlveda, Jorge Cruz, Javier Pal Fordrin, Armacal, Para Grant, Sebastián González, Héctor Rafael, Cristian Cruz, Badían, Paradas, Mario Johan, Francisco Bermúdez, Yami Gamer, Juan Escudero, Diego López, ¿dónde está mi corazón de Draenei? Me cortaré mi brazo de no muerta y no estoy bromeando. Tranquila, no te cortes tu brazo, corazón de Draenei va a llegar algún día y cuando llegues dirás, valió la pena la espera. Y por último para Jorge Anfossi que dice, oye viejo, deberías dejar un enlace con aporte monetario para tus videos. Si ustedes quieren colaborar con el diario de Carlana, simplemente hagan clic en las publicidades que salen acá en YouTube. Si no las ven, desactiven el adblock o algún bloqueador de publicidad, las cliquean y allá van a estar ayudando al diario de Carlana. Y saludos finales para TP Reaction que dice, Carlana, mándame saludos, me encantan tus videos de lore, saludos desde Uruguay, si venís a avisar y nos tomamos unos mates. Bueno, cuando vaya a Uruguay nos tomamos unos mates, yo pongo las facturas. Y por último para mi amiga Ana que la quiero un montón. Nos estaremos viendo en el próximo episodio, abrazos para todos y hasta luego.